Bienvenidos oficialmente a todos a este webinar que tenemos hoy, que tengo preparado para ustedes. Y me encanta poder estar acá compartiendo esta información tan valiosa que va a significar mucho para la vida y la salud de ustedes. Eh, y qué bueno que te conectaste, que puedas aprovechar esta información al máximo, porque estoy seguro que si aplicas estos conocimientos que vas a recibir esta noche, posiblemente tu salud básicamente se va a ver... Eh, beneficiada positivamente. Así que quiero que se regalen este espacio porque lo que vamos a hablar es un tema trascendental y es el tema de la salud. Una persona enferma, una persona sana, tiene muchas metas en la vida. Una persona enferma tiene una sola meta. Solamente cuando carecemos de salud es que le damos prioridad, cuando sentimos que se nos está acabando, cuando estamos en la camilla de un hospital o cuando sentimos que nuestra vida sea corta, ahí es donde todos empezamos a crear conciencia acerca de nuestra salud. Y qué bueno que pues todos ustedes se puedan ganar unos años de vida, llegar a una vejez saludable, porque existe la posibilidad de llegar a una vejez muy saludable. Es más, hace poco estaba viendo un, un documental que se llama Las Zonas Azules, donde empezaban a entrevistar personas. Eh, centenarios, personas que duraban más de 100 años y se fueron para lugares remotos, empiezan por Okinawa, Japón, y son personas de 95 años, 100 años, que están con todos sus sentidos, que no tienen ninguna enfermedad, que hacen sus actividades diarias común y corriente, que trabajan incluso en ciertas actividades, que se, que se entretienen, que como una persona normal. Hoy en día, desafortunadamente en nuestra cultura es difícil ver eso. La mayoría de personas que pasan a los 80 años o 90 años tienen problemas de salud o tienen Alzheimer o tienen Parkinson o tienen diabetes tipo 2 o son dependientes a los medicamentos. Y obviamente eso va a tener que ver mucho con los hábitos que cada uno de nosotros desarrollamos a lo largo de los años y que obviamente lleguemos a una buena vejez. Yo creería que el objetivo de cada ser humano con respecto a su, a su salud, ¿cuál sería? Pues vivir la mayor cantidad de años en este planeta de, con buena salud, porque pues no, tiene, no tendría mucho sentido de pronto vivir mucho tiempo con mala salud o con una salud deficiente, ¿cierto? Nuestra expectativa de vida es que, que hiciéramos todos llegar a esa, a, esa, a esa edad, ¿cierto? A esos, a esos años dorados con buena salud. Amigos, y es súper importante que todos ustedes a partir de hoy, con la información que vayan a recibir, se puedan ganar unos buenos años de vida. Porque hay algo que se llama la genética. La genética es como usted digamos que está genéticamente diseñado, es un patrón que pues independientemente usted no puede cambiar su genética. Pero hay algo que sí se puede cambiar, que es la epigenética. O sea, se puede modificar esa expectativa de vida a algunos buenos años y a tener, eh, evitar enfermedades. Si vemos hoy en día nuestra cultura, vemos muchos adultos mayores de 80 años, 85 años, incluso 70 años, con muchas enfermedades. Y ustedes les ve el cajón y son llenos de pastillas, llenos de medicamentos. Amigos, no debería ser así. Hoy en día hay una industria, eh, digamos que poderes muy grandes, yo lo llamo la farmafia, no son las farmacias, sino las farmafias, y hay una mafia detrás de, obviamente, para que usted se mantenga enfermo. Hoy en día vivimos en un mundo donde la gente le dice, no, tranquilo, coma lo que quiera, eso es mentira, eso que andan andando por ahí que coma saludable, coma lo que quiera, y vea, le tengo la pastillita. Increíble, ¿no? <laughs> y bueno, de eso vamos a hablar. Fueron invitados realmente a escuchar un programa para mejorar significativamente su salud. Yo sé que la mayoría fueron invitados para un programa de control de peso, pero quiero decirle algo. Yo creo que el tema del peso es, es, una, es un subproducto de hacer bien las cosas, de crear una conciencia alimentaria, de desarrollar buenos hábitos, de cambiar esos hábitos hábitos que usted tiene actualmente que lo están enfermando, que lo están matando, esos hábitos que lo tienen dependiente de pastillas y medicamentos, y que usted pueda dejar esa dependencia a, estas, a estos medicamentos y que pueda regalarse una buena salud, porque es posible, es posible hacerlo, y obviamente pues todos fueron invitados al tema, les voy a hablar de lo que pues mucho les interesa, que es el tema de control de peso. Pero una de las ganancias más grandes que van a tener es una buena salud. Es una buena salud, es una buena salud y un buen bienestar. Entonces, vamos a empezar. Yo les voy a contar acerca de algo que se llama reprogramación corporal, Reto 30. Reprogramación viene de resetear, de reprogramar. Vamos a reprogramar, a resetear el, cu el cuerpo. Eso es como cuando el celular se le traba y está como muy pegado y como que no le funciona. Entonces, usted llega y lo resetea. Les ha pasado, o el computador. Resetearlo, resetearlo, tiene que resetearlo. Lo que vamos a hacer es como un reseteo del cuerpo. Vamos a resetearlo celularmente, vamos a hacer que el cuerpo funcione de forma efectiva y que usted obviamente pueda mejorar significativamente su salud. Bueno, ¿quién, soy, quién es el que le habla? Alejandro Giraldo es un apasionado por el tema nutricional, por el tema del, de, la, del, de la salud y bienestar. Digamos que llevo 12 años estudiando nutrición, leyendo libros, yendo a cursos, haciendo conferencias, haciendo diplomados, hasta ahí estoy con una master training en nutrición, en un diplomado y certificación. Me encanta, me apasiona, me gusta, es digamos que mi pasión, y obviamente no lo hice al principio, lo hice solamente porque yo quería mejorar mi salud en muchas áreas y la de mi familia. Porque yo soy el mayor interesado en la salud de mi familia, no son los médicos, la gente le entrega es que la salud a los médicos. No, que de mi salud se encargue los médicos. Ja, me río de la risa. De la salud se tiene que encargar es usted. Usted es el máximo responsable de su vida y de su salud. Usted es el máximo responsable de su vida y de su salud. Y bueno, digamos que les voy a revelar. Yo creo que muchos ya tienen alguna idea de cierta información. Voy a ser muy básico. No voy a ser muy técnico. Voy a hablar, aunque ahorita me voy en un tema técnico, pero voy a hacerlo lo más plastilinudo posible. O sea, yo quiero explicarle con plastilina, que usted no me se me enrede y que llega, bueno, pues el muchacho hablo muchas cosas, pero no entendí nada. No, yo quiero que yo se lo quiero explicar a usted en plastilina, para que usted lo entienda, listo. Existe el pilar de la buena salud. Y yo lo llamaría como un pilar de tres patitas. Bueno, yo lo realmente pondría cinco patitas exactamente, pero digamos que efectivamente son tres, que es la alimentación, la suplementación, el ejercicio físico, el descanso. Imagínense en un trípode, una mesita de tres patitas. ¿Qué pasa si yo le quito una patita a esa mesita? Se cae, ¿cierto? Se viene abajo. ¿Qué pasa si yo le quito la alimentación? Digamos que yo me suplemento y hago ejercicio y descanso, pero como mal. Se cae. ¿Qué pasa si yo como en la, en la alimentación y quito la suplementación? Se cae, ya lo voy a explicar. ¿Por qué? Lo mismo, me mi alimento, tomo suplementos, pero no hago ejercicio, o hago muy poco ejercicio, o no lo hago, y no descanso. También se viene abajo. Entonces, vamos a hablar de tres pilares, que es la alimentación, la suplementación, el ejercicio físico, el descanso. La alimentación es el pilar fundamental de la vida. Usted es lo que come. Su salud es el reflejo de lo que usted está comiendo actualmente. La mayoría de alergias o de enfermedades o de patologías se deben a una mala alimentación. Vivimos en una industria donde hoy en día se vende comida ultraprocesada hasta por los celulares. Usted se mete a su celular, descarga tres o cuatro apps y usted tiene acceso a todos los supermercados de su ciudad. Hoy en día usted entra a un supermercado y la mayoría son alimentos ultraprocesados. Es más, la mayoría de la gente no debería mercar en los supermercados. La gente debería irse para las plazas de mercado a mercado, porque lo que realmente necesita, la comida real, no está en los supermercados, están las plazas de mercado. Entonces, ¿qué, debería, ¿qué deberíamos hacer? El pilar fundamental es la alimentación, usted es lo que come. Como decía eh, Hipócrates, el padre de la medicina, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. O sea, tú necesitas sanarte a través de la alimentación. Y yo les digo algo: hoy en día, a través de la alimentación, se pueden sanar muchas enfermedades. Enfermedades como vario poliquístico, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, hipertensión arterial, colesterol y triglicéridos altos, eh, depresión, ansiedad, problemas de, de piel, todo lo que se reflejado en piel tiene que ver con intestino, eh, problemas de sarpullidos, de, de alergias. Hoy en día pueden ser mejorados a través de la alimentación. Si usted le pregunta hoy un día a un médico normal, te va a decir que, que la única cura que existe para la hipertensión arterial es: tome los sartán. Ya, tome medicamentos, para, para eso no hay nada, señor. No, pero no. no, 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 no. Y algo que la gente no sabe es que la gente cree que le dan medicamentos para curar la enfermedad. Falso. El medicamento no cura la enfermedad. No cura la enfermedad. El medicamento no cura la enfermedad, no la cura. Te mantiene ahí, pero no la cura. Porque si la curara usted se la tomaría, curaría el problema y dejaría tomarla. Lo que hacen los medicamentos hoy en día es crear dependencia. La mayoría hoy en día de personas, es más, hay una especialidad, un gran mentor estudió dependencia, Y saben qué es farmacodependencia? Que el cuerpo se vuelve resistente a los medicamentos. Una persona que sea alérgica y que le receten loratadina, llega a un punto en su vida donde, no, donde por mucha loratadina que tome, la alergia sigue, la rinitis sigue. Pero hoy en día, si esa persona empieza a restringir ciertos alimentos, deja de consumir esos alimentos, la alergia se va. Yo soy un caso de esos. A mí me daba rinitis todo. Yo me quería, pero literalmente. Hoy es, hoy, obviamente eso es, un, eso es una... Es una patología, pero yo creo que a mí se me ha curado por ahí en un 80%. Porque anteriormente era una locura. Entonces, la alimentación, el segundo factor que es elegir los alimentos correctos, porque le voy a explicar algo, una cosa es comer, otra cosa es alimentarse. Comer es el acto de llenarse, alimentarse es el acto de nutrirse. La gente come y queda llena y ya dice, "No, yo ya comí." Y puede que quede llena, pero es que comer es muy diferente a alimentarse y la gente está acostumbrada a llenarse, a comer, pero no a tomar decisiones alimentarias sabias. Por eso es que existe hoy en día la suplementación. Desafortunadamente nosotros vivimos en un planeta en el año 2024 donde existen lo que llamamos monocultivos. Hoy en día la Tierra produce menos nutrientes que hace 20, 30, 40 o 50 años. Los monocultivos han extraído los nutrientes de la tierra y debido a la explotación de tierras, cada vez las, las frutas y verduras o los alimentos que nosotros necesitamos o el agua tienen menos nutrientes que hace 40 o 50 años. Por eso hay un déficit o lo que llamamos un vacío nutricional. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, por sus siglas, Organización Mundial de la Salud, la mayoría de personas no cumplen los requerimientos mínimos en micro y macronutrientes necesarios. O sea, la gente no consume las vitaminas, minerales que el cuerpo necesita. Está en un déficit. Y ese déficit de nutricional, porque el cuerpo necesita alrededor de 40, 50 minerales, micro, macronutrientes, oligoelementos, fitonutrientes diferentes, que no los alcanza a consumir en el día. Es más, podrían pasar semanas y meses sin consumir esos micro y macronutrientes necesarios, están desencadenando muchas enfermedades y muchos problemas por la deficiencia nutricional. Le voy a poner un ejemplo para que usted me entienda qué es deficiencia nutricional. Hace muchos años, resulta que a los marinos, las personas que iban a trabajar, pues obviamente en alta mar y se montaban a estos buques y a estos barcos gigantes, empezaron a morirse, pero por cantidades. Y les dio una enfermedad que se llamaba escorbuto. Obviamente, en esa época no sabían, porque cada vez la ciencia avanza más. Esa enfermedad que se llama Ascorbuto es una deficiencia de vitamina C en el cuerpo. Y la gente se moría por eso. Por deficiencia de vitamina C. Entonces, eso es lo que, a, yo, a lo que yo me refiero con deficiencia nutricional. La deficiencia de selenio en el cuerpo produce unos, un 65% más de infartos al miocardio. La mayoría de las personas no tienen alimentos ricos en selenio. La mayoría de personas no consume la cantidad de magnesio mínima requerida, que son por lo menos 450 eh, miligramos al día. No los consume. O sea, tiene una deficiencia baja de magnesio, tiene una deficiencia baja de potasio, tiene una deficiencia baja de selenio. Y obviamente eso está desencadenando muchas enfermedades. Entonces, por eso es tan importante suplementarse. Porque usted suinge. ¿Por qué? Primero, porque sale mucho más económico, es mucho más práctico y es mucho más efectivo que usted consumiese la cantidad requerida de magnesio, o de potasio, o de fósforo, o de selenio, o de calcio. No se las consume, O sea, las cantidades no se las consumen. Otra deficiencia que existe: hoy en día la mayoría de la gente, imagínese que el 70% de las personas del planeta, el 70% no consume la cantidad de proteína mínima requerida. La gente no llega a los estándares mínimos proteicos al día. ¿Y cómo calculo la cantidad de proteína que yo debería consumir? Depende de su estatura y su peso. Más o menos es un gramo, 1.2 gramos por kilo de peso, por día. Es la cantidad de proteína que usted debería consumir al día. Y la gente no consume esa cantidad. Significa. Más o menos, entre 1.2 y 1.5 y 2, depende de los objetivos nutricionales, que obviamente todos deberían tener unos objetivos y es el aumento de masa muscular. Todos deberían preocuparse por aumentar masa muscular, porque está demostrado científicamente que una persona con buena cantidad de masa muscular es más longeva. Es más, eso me trae a la mente una cita bíblica que dice eh, que los, las personas, la de las personas es de 60 años y los más robustos de 80 años. O sea, hay una, hay una interpretación bíblica, llamémoslo así, donde una persona que es más robusta en el sentido de que tenga mayor masa muscular es mucho más longeva que una que tiene poca masa muscular. Porque a medida que usted avanza en edad, la tabla es inversamente proporcional. O sea, cuando usted avanza en edad, pierde masa muscular. Por eso usted tiene que llegar a cierta edad con buena cantidad de masa muscular, porque cada vez se hace más difícil, ganar masa muscular. Por eso ustedes ven que a los adultos mayores van a la EPS y les recomiendan que consuma proteína y le recomiendan, ¿qué les recomiendan? Ensure. ¿Han escuchado el ensure? Que cuando leen la tabla yo he hecho el estudio del ensure pero obviamente la tabla nutricional la mayor cantidad de azúcar y los minerales y los micronutrientes que tiene son paupérrimos. La cantidad de proteína es insignificante. Hoy en día existen mejores proteínas que si La gente es feliz dándole la, a, a, los, a los abuelitos ensure es más, dentro de lo que nosotros hacemos, nosotros manejamos una marca de suplementación alimenticia, que ahorita les voy a hablar de eso, que es la marca más importante en nutrición del mundo, que es una marca orgánica, que, que es algo que me apasiona literalmente cuando yo descubrí el tema orgánico, porque en la universidad ve, veía una, una materia que se llamaba agroecología. Y el otro punto muy importante se llama el ejercicio físico y el descanso. Amigos, el ejercicio físico no es para que usted se vea súper viga y que usted, No, no, no. El ejercicio físico es algo que es salud. Y por eso es tan importante hacer ejercicio de fuerza. Cuando yo le digo ejercicio físico, la gente cree que sí, claro, muy bueno trotar, montar bicicleta, nadar. Esas actividades cardiovasculares son súper importantes. Pero hay que darle una alta prioridad al aumento de masa muscular. Cuando yo empecé a investigar sobre todo este tema, a mí me gustaba mucho el running y yo corría mucho y bicicleta y todo eso. Pero ya después, cuando empecé a estudiar y investigar más, yo dije, necesito priorizar el ejercicio de fuerza. Necesito aumentar masa muscular. Y la única forma de aumentar masa muscular, amigos, escúchenme, es hacer ejercicios de hipertrofia. O sea, es utilizar el peso o su propio peso o pesas para que usted desarrolle masa muscular, que es muy, escúchenme bien, supremamente importante desarrollar masa muscular. Suprema mente Importante desarrollar masa muscular. Supremamente importante desarrollar masa muscular. Y la masa muscular se desarrolla con ejercicios de fuerza y consumo correcto de proteínas con aminoácidos. La mayoría de los aminoácidos ya los contiene la proteína, el más importante se llama leucina, que debe cumplir un requerimiento mínimo de 2,5 gramos al día de leucina que es el aminoácido rey para el desarrollo de masa muscular. Entonces, por eso es tan importante, si usted quiere aumentar masa muscular, por lo menos 1.5 gramos por día, por kilo, o hasta 2. Pero bueno, yo diría que 1.5 es más que suficiente. Entonces, usted hace el cálculo. Si usted es un hombre de 70 kilos, multiplica 70 por 1.5 y esa es la cantidad de proteína que usted debería consumir al día. Si usted pesa 80, el mismo ejercicio. Y esa es la cantidad y habría que dividirlo en tres raciones de comida. Con respecto a la alimentación, la gente tiene ideas erróneas que hoy en día se trata de comer cada tres horas. que Porque si no, como cada tres horas le da el babiado. Falso de toda falsedad. Es más, dentro de lo que nosotros promovemos, guiamos a las personas a hacer un ayuno intermitente, 16-8, ¿cierto? O dentro del programa inicial de Reto 30, hacer una dieta cetónica por un periodo de tiempo. Entonces, estos son los tres pilares y el descanso es que una persona debería dormir mínimamente, tener de descanso de siete a ocho horas diarias de descanso, por lo menos para que el cuerpo se recupere. Cuando usted está durmiendo, su cuerpo se está desintoxicando, se está reseteando, se está reprogramando, está barriendo todas las toxinas, por eso tener un buen descanso es fundamental. Fundamental tener un buen descanso. No, es que usted no me entiende, yo tengo que trabajar mucho, yo duermo cuatro horas al día porque necesito producir. Es más productiva la persona que duerme siete horas y está con todos sus cinco sentidos lúcido que alguien que duerme menos de eso. Claro, habrá momentos donde de pronto no va a ser posible eso, pero sí es importante recuperar esas horas de sueño, porque ese sueño es necesario para repararse. Y yo veo que la gente no es que muchas veces trasnoche porque tenga que trasnochar, sino porque se la pasa perdiendo el tiempo a través de redes sociales, conectado a estas luces artificiales blancas y azules. Que al final le están impidiendo dormir mejor. Y el sueño del que yo hablo no es dormir. Hay gente que duerme. Otro tipo de personas descansa. Usted tiene que llegar a tener algo que se llama sueño REM. Sueño reparador profundo. O sea, un sueño reparador. ¿Han visto que hay gente que duerme y cuando levanta, levanta cansada? Porque la persona durmió, pero nunca descansó. Una cosa es descansar. Y para descansar, usted tiene que alejarse de las pantallas por lo menos dos horas antes. una Por lo menos una hora antes, alejarse de las pantallas. Desarrollar hábitos de lectura, tomar suficiente agua, hidratarse bien, que la, que la temperatura de la, de la habitación sea lo más fresca posible. Todo ese tipo de cosas hacen que usted pueda tener un sueño reparado. Entonces, ahí les estoy dando algunos tipsitos que le van a permitir mejorar su salud y tener mucha más energía, mucha más vitalidad. Listo. Ahora, hablemos del tema de reprogramación corporal. Hemos tenido muchos testimonios y casos de éxito donde las personas a través de estos cambios de hábitos alimenticios han mejorado significativamente su salud. Personas que han bajado 10, 12 kilogramos de grasa corporal en 30 días con nuestro programa de reprogramación corporal. Personas que han eh, mejorado su perímetro abdominal. Les voy a decir algo. Cuando una persona tiene este abdomen así demasiado templado, que si se dan cuenta, miren, miren el perímetro abdominal. Esto pasó solamente en seis semanas. La persona bajó. Miren todo lo que bajó en seis semanas: 11 kilogramos. Y miren la cara del señor. Pero, ¿saben por qué se debe este abdomen? Cuando una persona, ustedes las vean que es como que el, que, la, que, el, que, el, que el abdomen es muy pronunciado, es porque esa persona está adicta a la fructosa. O sea, a la persona le encantan las gaseosas y los jugos. Y esos jugos hacen que la persona sea así panzoncita. Cuando tiene una, eso se llama distensión abdominal. Cuando la persona tiene esa pronunciación es porque la persona toma mucho jugo y toma mucha gaseosa. Porque obviamente los jugos tienen mucha fructosa y el problema del jugo, que usted no debería tomar jugo, y a partir de hoy yo le doy una recomendación, el jugo es veneno. Alejandro Arrepién, ¿qué está diciendo si el jugo es pura salud? Si eso es fruta, ¿cómo va a decir usted tal cosa? Pues, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo así que el jugo es veneno? ¡Es veneno! Veneno. Porque la fruta, usted debería comérsela completa con su fibra. Pero cuando usted coge la fruta, la mete en una licuadora, la licua y la cola y se la toma. Ahí hay una cantidad de fructosa y celulosa que usted se está tomando y el problema más grande de la fructosa es que no hace el proceso metabólico de la glucosa o el azúcar que va hace el proceso metabólico normal y se acumula en grasa, sino que el problema de la fructosa es que va derecho al hígado y produce hígado graso. Y una de las enfermedades que hoy en día existen se llama hígado graso. ¿Saben cuál es? ¿Por qué? Porque muchas personas sufren de dolor de cabeza y de migraña. Hígado graso. Dígale que deje las harinas refinadas y el jugo de fruta y santo remedio. Es así de simple. Entonces, ahora, miren este programa cómo personas bajan de 5 a 10 kilogramos en 30 días y no solamente van a disminuir, sino que una de las cosas que más disminuye es el perímetro abdominal. Lo que más baja el programa es el perímetro del abdomen. ¿Cuántas personas les gustaría bajar el perímetro abdominal? Claro, muchísimas. Para que usted tenga una idea, en la clínica del Medellín del Poblado, si usted llama ya a pedir una cita para hacerse algo que se llama una liposucción, que es que le van a sacar la grasa con una varilla y se la van a meter así, eso es una carnicería impresionante. Si usted llama ya a la clínica del Medellín del Poblado para que le hagan una lipo, le van a dar cita por allá para abril, Dentro de tres o cuatro meses, vean, muchachos, la gente hace fila así para quitarse la grasa. Si supieran que esa grasa podría desaparecer de forma natural a través de un programa de alimentación, no harían eso porque lo pueden hacer de forma natural y que es más sostenible. Ahora, hacerse una lipo no es garantía que usted mantenga con el abdomen plano. Usted sabía que si usted se hace una lipo hoy y si usted sigue sus mismos hábitos a la vuelta de dos o tres años, está igual. Usted tiene que ir a volver a hacer otra LIP. Y cada que a veces usted entra al quirófano es un riesgo. Porque la mayoría de la gente muere en los hospitales, en las clínicas. Re... Si sí sabían eso, por errores médicos, por muchas cosas. Uno va cuando lo necesita. Ojalá usted visite un hospital solamente cuando sea vitalmente necesario. De resto, aléjese, corra, huya de ahí. A metros. <laughs> o sea, a metros. Es en serio. Muchas de las personas mueren por errores médicos. Es triste decirlo, pero es así. Obviamente no todos, pero eh, estos son más casos de éxito de personas que han, que han bajado, personas con, con edad que han hecho el programa, reprogramación corporal, y si se dan cuenta, lo que más bajan básicamente es el abdomen, eh, se deshinchan, se desinflaman porque las personas están inflamadas. Aquí esta persona estaba inflamada inflamada es inflamada y obviamente miren en 40 días qué puede pasar si una persona hace un programa de estos con más conciencia con más tiempo mejora su salud amigos la primer causa de muerte la razón número uno por lo que la gente se muere en este planeta no es por enfermedades de transmisión sexual no es por accidentes de tránsito no es por la violencia o las guerras, la razón número uno por la que hoy, en el año 2024, la gente se muere en este planeta son infartos al miocardio. Son enfermedades de cardiopatías, derrames cerebrales, infartos al miocardio, enfermedades coronarias que son fulminantes y se llevan a la gente así. ¿Por qué? Porque las arterias se taponan de grasa, que eso no lo da consumir grasa, que eso es el error de la gente. Eso es por consumir altas cantidades de azúcar y de, y, de, y de carbohidratos y harinas refinadas que están taponando esas arterias. Y, ¡pum!, la gente se muere. Este es mi suegro que le diagnosticaron presión arterial alta y mi cuñado y yo le dijimos, no, no, no se tome esos medicamentos. Más bien hagamos un cambio de alimentación porque los medicamentos nunca te van a curar la enfermedad. Él dijo, no, ¿cómo así si eso lo me dijo el médico? No me preocupe que nosotros respondemos. Y bueno, finalmente hizo el programa, se hizo se puso juicioso y obviamente mejoró su salud. Obviamente ahí entra el tema de la suplementación. ¿Qué pasa ahí? En este caso, ¿el qué tenía que hacer? Tenía que dejar lo que lo estaba enfermando, lo que tenía presión alta, y tomar algo que reemplazara el medicamento. Ale, ¿qué es eso? Se llama ajo para la presión arterial alta, con 300 miligramos de alicina. Nosotros tenemos un ajo concentrado que tiene alicina que es un aminoácido, eh, es, un, es un fitonutriente muy importante que ayuda a mejorar las hiperlipidemias, o sea, mantiene la presión arterial en su... y no tiene efectos adversos como el sartán Cuando las personas tienen diagnosticado hipertensión, pues lo que hacen es que toman losartán, pero eso genera problemas renales. Y diabetes tipo 2 y resistencia a la insulina, desafortunadamente, porque el medicamento te resuelve un problema, pero te daña dos o tres. Valiente, gracia no. Entonces, este, este, estos, son, estos son mis suegros que han mejorado mucho el tema de su salud y obviamente a través de crear esa conciencia de alimentación, pues las personas mejoran su vida. Entonces, ¿qué pasa? Su cuerpo tiene dos fuentes de energía. Su cuerpo funciona con glucógeno o con grasa. La mayoría hace que su cuerpo trabaje con glucógeno. Porque todo el día están consumiendo carbohidratos, azúcares, la galletica, el pancito, el postrecito, el arrocito, la yuquita, el platanito, cierto, las papitas, el yogurcito, el, el paquetícola, cierto, o sea, vivimos en el mundo de los paqueticos. Toda la gente todo el día se vuelve adicta a esa dopa porque eso genera dopamina y es que esa dopamina es es como una felicidad instantánea. ¡Pum! Usted, la, usted se come un helado y usted es todo contento, y el azúcar lo eleva a usted, y, usted y me comí el helado y después este, lo tira, porque el azúcar hace que tú subas, así euforia y después te deja caer y pum, depresión. Te tira y te terapea. Por eso el azúcar es lo que nosotros buscamos que la gente deje. Amigos, el azúcar es más adictivo, es ocho veces más adictivo que la cocaína. Usted sabía que en Francia hicieron un experimento con ratones. Los ratones eran adictos a la cocaína. Y les pusieron un día, les pusieron agua con azúcar y ¿sabe qué pasó? Dejaron la cocaína y se volvieron adictos al azúcar. Y cuando hacen, las, eh, cuando hacen los patrones, lo que provoca el azúcar en las personas es una adicción. Por eso cuando usted le quita el azúcar a una persona se comporta como un adicto. No es que la gente no puede pasar... A veces ni tres días, porque ya es como que, ay, necesito un chocolatico, necesito una papita, necesito algo, necesito dulcecito rápido, rápido. Son de adictos. La gente hoy en día es adicta. Se llama la carboadicción. Son adictas a los carbohidratos y adictos al azúcar. Y esa adicción hay que quitarla y hay que empezar a. El cuerpo funciona con otro combustible, que se llaman las grasas. Entonces, ¿qué debería hacer usted? Usted debería consumirse toda la grasa que ya tiene la acumulación de grasa este tejido adiposo es por el exceso de glucosa que el cuerpo porque el hígado es como un tanque que se llena cuando el hígado dice venga yo ya no necesito más, más glucosa para él convertir ese, en, en ese, ese proceso en energía él dice entonces el hígado dice venga y yo qué hago con esto con esto que me está sobrando porque es que usted no hace no comer señor señora usted se no hace no tragar queda miedo y yo dónde va a guardar toda esa energía el cuerpo muy sabiamente dice: Ah, venga, guardémoslo y vamos a acumularlo en forma de grasa. O sea, ¿qué es la grasa? La grasa es la acumulación de carbohidratos y de azúcar del cuerpo que ya no es capaz de procesarlo más y dice: Ya no soy capaz de más, no necesito tanto, guardámoslo y eso es lo que forma los gorditos. Los gorditos son acumulación de qué? De azúcar. Entonces, ¿qué debería hacer usted? Consumirse el azúcar que tiene. Ese gordito, esa pancita, esa llantica, debería consumírsela. ¿Y cómo se la consume? Básicamente, dejando lo que la produce, dejando el carbohidrato, dejando el azúcar, dejando las harinas refinadas, dejando los, los, los jugos, dejando todo eso, la comida ultraprocesada, y empezar a cambiar de forma de combustión que se llama la grasa. El glucógeno produce 36 ATP, la grasa produce 122 ATP. Les dije que me iba a meter en temas, tem, temas técnicos. ATP, esa adenosina trifosfato, es el, es, es el combustible de la célula. Es lo que el cuerpo necesita como combustión para producir energía. Cuando usted está pensando, que le digo de hecho sea paso, pensar es una de las actividades que más gasta energía, pensar. Eh, usted está gastando energía. Usted está ahí sentado, me está escuchando, prestando atención. Usted está gastando. Yo aquí hablando estoy gastando energía. Todas las actividades que hacemos constantemente, el cuerpo necesita energía. El cuerpo necesita energía. Entonces comemos para tener energía y comemos para sanarnos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cambio de combustión. Vamos a dejar de usar glucógeno y vamos a empezar a usar grasa. Es así de simple. La grasa la vamos a utilizar de la grasa que consumimos y de la grasa de nuestro propio cuerpo. ¿Por qué existe eso, Alejandro? Porque Dios, en su infinita sabiduría, cuando creó al hombre, sabía que el hombre podía pasar periodos o tiempos donde no iba a consumir nada de alimentos y al cuerpo no le iba a dar el babeado. Hoy en día la gente cree que si, deja, que si cada tres horas no come, le da el babeado. ¡Mentira! Su cuerpo, por diseño divino, está diseñado para pasar días, muchos días sin la necesidad de comer y no se va a morir. Porque él tiene una fuerte, una reserva de energía que se llama las grasas. Hoy en día vivimos en un mundo, en una época donde hay disposición a comida. Pero hace muchos años atrás, amigos, la gente en, el, en la Edad Media no se encontraba un supermercado, no, no era fácil ir a encontrar un de uno, ni un éxito, ni un Carrefour, no había por ahí un Carrefour cerquita, además en el año 1500, en la Edad Media, ¿dónde iban a encontrar un de uno? No había forma. O una vaquita, no había. Paquita, en esa época no había ni de uno tampoco. Entonces, embalados, imagínense usted. Hoy en día vivimos en un mundo donde cada cuadra hay un supermercado. <laughs> Dicho sea de paso, es un mercado gigantesco porque es el consumo masivo. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a cambiar esa combustión y lo que hay que hacer es consumir grasa. ¿Cómo lo hacemos, Alejo? ¿Cómo logramos ese objetivo? ¿Cómo logro yo bajar esos gorditos? Muy fácil. Facilísimo, se lo va a poner fácil. Lo hacemos con dos cosas. Uno, a través de la alimentación, hacer cambios alimenticios. Dejando la comida ultraprocesada, dejando los carbohidratos, dejando las harinas refinadas, dejando los azúcares y los jugos de fruta. Y dos, a través de la suplementación. ¿Por qué? ¿Para qué va a servir la suplementación? Uno, para llenar el vacío nutricional. Acuérdense que usted está comiendo, pero no se está alimentando. Y este, esta suplementación viene un paquete completo donde va a acelerar el proceso metabólico. El metabolismo se lo va a explicar de forma sencilla. El metabolismo es la forma en la que su cuerpo procesa los alimentos. Hay metabolismos, no es así, pero se lo voy a tratar de explicar de esa forma para que me entiendan. Hay metabolismos que son muy rápidos. O sea, hay gente, usted no sé si ha visto flacos que comen y, comen y comen y comen y comen y comen y no engordan. Eso es un metabolismo acelerado. Y hay gente que toma un vaso de agua y se engorda. <laughs> Es un metabolismo, llamémoslo así, lento. No es que sea de esa forma, sino que se lo quiero hacer, se lo, se, lo, se lo trato de explicar a usted. Entonces, ¿qué pasa? Lo que es el Slimetry Advance, que es un suplemento alimenticio orgánico 100% natural, sin efectos rebote ni efectos adversos, junto con el Telva Herbal Mix, va a acelerar el metabolismo de su cuerpo. Va a hacer que su metabolismo sea acelerado para que queme, por así decirlo. De forma eficiente la cantidad de calorías y carbohidratos que su cuerpo está consumiendo. Entonces, va a acelerar el proceso metabólico. Son aceleradores naturales del metabolismo para que usted queme grasa. Y más que todo, se enfoque en la pérdida de grasa abdominal, porque lo que es el Slimetry Advance, que es, tiene una tecnología que se llama Epigalocatequina 3-galato, por sus siglas EEGG, Epigalocatequina 3-galato, es un fitonutriente diseñado específicamente por NutraLight para acelerar el metabolismo, para que usted queme grasa de, de forma eficiente. Hay una médica cirujana que tengo por ahí varios, varios material hablando del tema de la Slimetri. Es un producto espectacular, trae 60 tabletas, se toma dos diarias, dura 30 días y usted lo que hace es evitar, llamémoslo coloquialmente, la engordación y acelerar el proceso metabólico. El Daily Plus es un suplemento que trae. 12 vitaminas, 13 minerales y 5 concentrados de frutas y verduras. Necesarios para llenar el vacío nutricional y desencanar, evitar muchas enfermedades. Eso lo toma, por ejemplo, mucha gente que está muy cansada, agotada, que se siente con mucho cansancio y que no está consumiendo la cantidad de micro y macronutrientes necesarios. Entonces, con una pastica al día, con 1,100 pesos diarios que usted invierta en su cuerpo, usted tiene todas las vitaminas, minerales, y micro lo que yo les decía, es mucho más económico yo gastarme mil pesos diarios para tomar un suplemento orgánico en base a plantas de altas concentraciones para llenar mi vacío nutricional que salir a buscar toda esa cantidad de vitaminas y minerales que yo sé que me va a tomar mucho tiempo. Y esfuerzo reunir la cantidad de micronutrientes necesarios. Por ejemplo, hoy en día necesitamos licopeno, necesitamos magnesio, necesitamos selenio, necesitamos calcio, necesitamos fósforo, necesitamos un montón de vitaminas. De la A a la Z necesitamos vitaminas. Y estas vitaminas no son vitaminas sintéticas ionizadas. Significa que el cuerpo las absorbe a un 80 o un 90%. Ay, Alejandro, es que en el, yo vi por allá en la farmacia que venden disque de la A a la Z. No vamos a hablar mal de nadie, usted ya sabe cuál es la publicidad. De la A a la Z. Y es muy barato, Alejandro. Eso es muy barato. Ese de ustedes vale más. Lo que pasa es que el de nosotros es de origen orgánico, se absorbe más y no son vitaminas ionizadas. O sea que el cuerpo las asimila total y completamente. Porque qué en Ultralight tienen sus propias granjas certificadas orgánicas? Y la diferencia entre. Déjame a explicar algo. Lo que venden en las farmacias son productos fármacos. Lo que venden en, la, en las tiendas naturistas son productos naturales. Lo que nosotros vendemos son productos orgánicos. Y hay una diferencia abismal entre productos naturales y productos orgánicos. La diferencia es abismal. Y me podría mandarle literatura, información acerca de la importancia de consumir suplementos orgánicos, ¿cierto? Con un, con un nivel de pureza y trazabilidad brutal. Neutral, hay algo, algo que se llama trazabilidad. Ellos cogen, por ejemplo, la etiqueta de esta proteína, que yo tengo acá. Y ellos saben con el código QR, saben en qué lote sembraron, cuándo sembraron, quién sembró, bajo qué temperatura y en qué condiciones hicieron eso. Nutral es la única marca del planeta que tiene algo que llama trazabilidad. O sea, ellos saben exactamente dónde produjeron esas plantas, dónde las cultivaron, bajo qué proceso para tener la proteína que usted tiene. Nadie más en el planeta hace eso. Y ellos hacen más de 500.000 pruebas al día. O sea, el índice de pureza es una locura. Entonces, estos suplementos van a ayudarle a mejorar el tema de la salud y el control de peso. No solamente el tema del control de peso. Vuelvo y le digo, el, el peso es un subproducto de usted mejorar su salud. ¿A quién no le gustaría en esta sala durar 10 años más, 15 años más o 20 años más de forma saludable? Como el de, los, el de las zonas azules. Es más, les recomiendo el documental, se llama así Las Zonas Azules, busquen, está espectacular, para que usted vea los patrones más importantes de longevidad alrededor del mundo. Y todo se basa, mucho se basa en la alimentación. Y en otro factor que es muy importante, que ahorita se lo voy a decir, que tiene que ver mucho con el sol y la sal. Hoy en día la gente le huye al sol y le huye a la sal. Y el sol es vida y la sal también. La gente no consume la cantidad de, de, de sal suficiente. Ay, lo simple, porque es que la sal es mala. ¿Quién dijo que es mala? Mentira. Ahora, si usted tiene un problema de hipertensión, pues obviamente sí tiene que controlarla. De resto, la sal es buenísima. Lo mismo que el sol. La gente hoy en día le huye al sol. Usted sí debería usar bloqueador solar, pero para las luces blancas. Yo aquí tengo pantalla solar, pero no para el sol. Para el sol debería dejar que el sol me dé. ¿Te preocupa la talla de tu pantalón? Mejor, preocúpate por tu corazón. ¿Cómo lo tienes? Esto es lo que llamamos hígado graso. Y esto es lo que llamamos un corazón con exceso de grasa. Un corazón graso. Esto es lo que puede llegar a provocar un infarto al miocardio. El hígado graso está hoy en día relacionado con cáncer de hígado, cáncer hepático, dolores de cabeza, migrañas agotamiento, triglicéridos altos. Hoy en día una de las enfermedades más grandes es la cantidad de triglicéridos que la gente tiene, que son mortales, y es por el exceso de fructosa, básicamente. El médico del futuro no tratará las enfermedades con medicamentos, sino con la alimentación, decía Tomás Albáez. Amigos, la salud no tiene que ver con el tema estético, no, no es como tú te ves, es como estás por dentro. ¿Cómo está tu salud en este momento? Entonces, ¿cuáles son los beneficios del programa? Quemar grasa corporal, incluyendo la, la, la visceral, que es la más importante, especialmente la abdominal, lo que más vas a bajar es el perímetro abdominal. El control de peso, el control del apetito, esa voracidad por tener hambre. Usted sabía que cuando usted come y usted le da ganas de dulce, es, es que Alejandro, es que yo soy muy ansioso, no es que usted sea ansioso. Usted puede hacer mil y una cosas, pero si usted no llena el vacío nutricional que tiene, usted sabe que la ansiedad que usted tiene es una deficiencia nutricional. Y usted puede hacer la terapia del mundo y se puede repetir, yo soy fuerte, pero si usted no llena ese vacío nutricional, que es una deficiencia de micronutrientes que su cuerpo necesita, la ansiedad va a seguir estando ahí. ¿Para qué es la suplementación? Cuando usted se suplementa con el Daily Plus y con el CalMac D, que es otro suplemento que tenemos con calcio, magnesio y vitamina D, que es fundamental. Cuando usted se suplementa con eso, la ansiedad que usted siente y el deseo al dulce y al picar cositas dulces después del almuerzo desaparece. Yo dije, tan raro, a mí ya no me da ansiedad eso. Y mire qué tan curioso, que la gente no le da ansiedad de brócoli. ¿O a quién le da ansiedad de brócoli después del almuerzo? Uy, qué rico, un brócoli bien rico. ¡Qué un brócoli! No, oh, a la gente le da ganas de qué, de chocorramo, de brownie, de chocolatina, de helado, de malteada, de galleta, pero no le da, no le da ansiedad de, de una zanahoria con brócoli, ¿cierto que no? Que diga, uy, qué rico un brócolcito así bien delicioso, un brócoli, bien, nada, le das ganas de dulce, tan raro, ¿cierto? Y eso es una deficiencia mineral. Lo mismo que pasa con las mujeres embarazadas. ¿Usted sabe por qué las mujeres embarazadas tienen esos antojos? Que les da antojos de cosas saladas o cosas dulces o cosas ácidas que van y mascan para ladrillo o tierra o arena. Y uno dice, ay, se está enloqueciendo. ¿Saben qué es lo que pasa realmente? Que la mujer embarazada tiene una deficiencia mineral. Por eso es que le da ansiedad porque el feto de ya su hijo se está formando de dónde? del espacio exterior, de Marte. ¡No! De las vitaminas y minerales que la mamá tiene, por eso las mamás están re, contra, hiper, mega importante que se suplementen. Si usted conoce a una mujer embarazada, corra a decirle, vea, tome Daily Plus. Hierro con ácido fólico, vitamina C y omega 3, porque lo necesita, si usted quiere estar sana y su bebé está, estar sano, tome eso. Mujeres embarazadas. Controle el apetito y la sensación de saciedad. La, ¿Saben por qué las personas les da hambre? Porque cuando las personas comen, lo que comen es, digamos que azúcares simples, o sea, el, el cuerpo se los consume así rápido. Por eso, por ejemplo, cuando usted consume pastas o arroz, usted a las tres horas le da hambre. Pero si en, si en cambio usted lo que hace es que usted, por ejemplo, consume buena cantidad de proteína, carne, la mejor proteína de una vez sea de paso es el huevo, que es el más económico y es un súper mega alimento. Y si usted consume buena cantidad de proteína, buena cantidad de grasas, que son grasas monoinsaturadas? El aguacate, el aceite de oliva, la grasa de cerdo, algo que nos mintieron a todos. Es que la grasa es mala. Mentira. La grasa es buenísima. Mejora la sensibilidad de la insulina. Mejora el perfil lipídico. Reducción de problemas digestivos. Tener una piel más sana. Aumento del enfoque mental. Y más energía. Esto es lo que le va a dar a usted hacer el reto 30. Es un reto por 30 días. Donde usted va a reprogramar su cuerpo. Va a dejar ciertas adicciones. Porque usted es un adicto. Que está en tiene que entrar en rehabilitación. Y le digo la verdad. No Alejandro. Yo no soy un adicto. Lo invita a que mañana deje el azúcar, a ver cómo le va y me cuenta, me llama. Vaya, intente dejar mañana mismo el carbohidrato para que vea qué pasa. O el pancito que tanto le gusta. O la tortica o la galletica. Vaya, déjela, déjela por dos días o tres días para que vea. No es un adicto. Se volvieron adictos a eso y como todo el mundo lo hace y como la industria. Y alimentaria lo promueve con tanta facilidad y con tan asequible tan que la gente dice: No, pues que todo el mundo lo compra, es normal, pues no. Normal. Por eso es que es normal hoy en día la cantidad de enfermedades que existen. 1.200 millones de personas tienen problemas de obesidad, sobrepeso. Y 600 millones tienen prediabetes. ¿Qué es lo que hay que comer, Alejo? Entonces, ¿qué me está diciendo? Entonces, usted me está diciendo que coma agua molida y viento raspado. No. ¿Qué va a dejar de comer mejor? Va a dejar de comer la galletita, la tostadita, las pastas, ay Alejandro, las, las pastas, exceso de gluten, altos picos de glucosa en sangre, malísimas, la hamburguesita, las papitas fritas, el dulcecito, el chocolatico, el paquetico. Ay Alejandro, entonces que como usted me va a poner es aguantar hambre, Alejandro, claro, ¿cómo no va a bajar la gente aguantando hambre? Por supuesto. Bajar que sea. No, eso no es aguantar hambre. Hace algunos años esos alimentos no existían. Y la gente moría. No, vivían súper bien. Es más, vaya, busque una foto donde aparezcan personas en blanco y negro, y se va a dar cuenta que casi usted no va a encontrar personas obesas. Si tomamos la foto del 2024, la foto de hace 30 años. De hace 50 años, de hace 60 años, de hace 100 años. Nos damos cuenta que esas personas que ustedes ven las fotografías, no, ninguna son obesas. Tan raro, ¿no? Ve tan raro. Y hoy en día hay un montón de obesos. Y es la principal causa de muerte. Alejandro, ¿entonces qué voy a comer? Vamos a comer, uno, alta cantidad de grasa. ¿La grasa es mala? No. ¿Quién dijo eso? La grasa no es mala. La grasa es buena. ¿Qué tipo de grasa? Ahora, Grasa, aceite de oliva, la mantequilla es buena. Ojo, dije mantequilla, no margarina, la margarina es mala. Es una grasa hidrogenada, cancerígena, malísima. A partir de hoy usted va a dejar la margarina, por favor. Y va a dejar los aceites vegetales de canola, de girasol, nada. Jamás, jamás vuelva a cocinar algo o a fritar algo en aceite de girasol, canola, nada de eso. ¿Algo entonces en qué? ¿En aceite de oliva o en grasa de cerdo, que la sal más barata? Cualquiera de las dos. En mi casa no compramos aceite de oliva hace rato, pero rato. Amigos, el, ese aceite vegetal de canola tiene alto contenido de omega 6 y es muy inflamatorio. Mata la flora bacteriana, es la causal de la inflamación crónica del cuerpo y de muchas enfermedades y de muchas alergias del cuerpo. Deje el aceite de girasol, de canola, nada de eso, no lo va a comprar eso. Ay, Alejandro, me salvaste, pero está muy caro ahora. Sí, está muy caro y es bien malo. Que la industria lo hace ver como bueno: ay, omega 3, omega 6, omega 9 para el corazón. La sociedad de cardiología la va a la, ¡Mentira! Aceite de oliva y grasa de cerdo. ¿Cómo hace la grasa de cerdo? La grasa de cerdo, cuando usted hace el chicharrón, eso que una grasa, esa, esa grasa ahí puede hacer las cosas. Cuando hago unos huevitos, los puedo hacer en mantequilla, en aceite de oliva o en grasa de cerdo. Ahí le doy tres opciones. Aceite de oliva, mantequilla de vaca, no margarina, ojo, la mantequilla es buena, rica, saludable, la grasa que suelta el queso y también el... Buena cantidad de proteína: huevo, pollo, pescado, res, cerdo, chicharrón. Puedo comer chicharrón, el que quiera puede comer tranquilo. Lo mismo que la carne: el pollo, el pescado. Y 5% de carbohidratos: ¿Qué son los carbohidratos? Serían los vegetales: aguacate, zucchini, pepino, espinaca, tomate, lechuga, cebolla, ajo, pimentón. Ese tipo de alimentos lo vamos a consumir. Entre más verde sea la hoja, mejor entre más coloreado el plato mejor entonces buena cantidad de grasa buena cantidad de proteína buena cantidad de carbohidratos ese sería el alimento ideal entonces un desayuno ideal cuál es mi desayuno por ejemplo mi desayuno hoy tres huevos queso y tinto por ejemplo se lo puede hacer así tres huevitos un pedazo de aguacate con un tinto amargo ¿Ale, entonces qué tomo Tomé agüita tomo agüita con limón Tome, puede tomar soda, también si quiere no hay problema, soda la puede tomar con limón, con salecita, hace una micheladita delicioso. Yo, por ejemplo, a esto le echo muchas veces, le echo limoncito y sal, y me hago una micheladita bien rica. Yo no tomo jugos, no tomamos gaseosas, nada de eso. Mis hijos, Alejandro, tú lo que le da a sus hijos, Eva toma agua de sobremesa en el desayuno, <laughs> en el almuerzo, y no necesitan más. Hoy en día los niños se volvieron adictos a las cajitas, a los juguitos, a las papitas, a los chistris. La gente come eso que da miedo. Y esos son ultraprocesados, que son muy dañinos. Gracias a Dios primeramente, obviamente, mis hijos y a la buena alimentación son muy sanos. Han sido niños supremamente sanos. Y yo les doy a ellos un multivitamínico orgánico que nosotros tenemos que se llama Daily Kids. Que tienen 12 vitaminas, 7 minerales y 5 concentrados de frutas y verduras, que aumentan las defensas de ellos. Yo le valedí eso desde los dos años. Y a Rafael también. Y ellos se mantienen súper bien. Y obviamente los alejamos. Alejandro, ¿sabes que usted no come nada de dulce? Pues nada. Sí, claro, de vez en cuando nos comemos nuestro postrecito, pero es algo de vez en cuando. No es, no es un hábito. El problema de la, de la alimentación es la, la frecuencia y la cantidad. El problema es que la gente hoy en día hizo de la mala alimentación un estilo de vida. En estos días me senté con una señora. Y entonces yo le pregunté, bueno, y cuéntame cuál es su desayuno. Y entonces ella me contó lo de su desayuno. No, yo todos los días me tomo unas galletas con un café con leche eh, y un pan de queso. Y yo, bueno, ¿y qué más? No, pues casi que todos los días es eso. Lo varío muy poco pero o sea pero yo yo estaba esperando que me diera como que otra respuesta y yo no pero bueno listo digamos que eso fue ayer y antier, no sí casi es que más ese es mi desayuno galletas con café con leche y un pan de queso entonces cuando yo ya yo ya empecé a explicarle el programa entonces me dijo y Alejandro entonces qué desayuno yo no vas a desayunar huevos eh, puedes hacer el aguacate puedes tomar chich como unos chicharroncitos una tocinética bien rica, con tu tinto amargo, sin azúcar, nada de eso, y te lo tomas. Y al otro día, no, pues puedes hacer uno melé. Y me dijo, ¿y siempre huevos? O sea, para comer uno siempre lo mismo. Y yo le dije, pero usted está comiendo, usted me dijo que comía lo mismo malo. Si usted ya tiene un hábito de comer mal, ¿por qué no desarrolla el hábito de comer bien? Porque usted no cambia mucho sus recetas. Si usted todos los días me decía que se alimentaba con lo mismo, café, con leche, con pan, con galletas. Entonces, mire que la gente le parece raro. Todos los días comer huevo cuando todos los días comer tostada y galletas. Entonces, si usted tiene el hábito de comer mal, ¿por qué no desarrolla el hábito de comer bien? ¿Sí o no? Entonces, es muy importante, amigos, hacer estos cambios. Ahora, este es el paquete, de suplementación, es de origen orgánico, nutre la marca más importante de nutrición del mundo y es el programa con el que hacemos el reto 30, que es la alimentación. Ya le voy a explicar qué es lo que le llega con el programa. el reto ¿Qué incluye el reto 30? Incluye cuatro suplementos alimenticios orgánicos, el plan de alimentación, la lista de mercado, el recetario, una consulta virtual si es necesaria, acompañamiento permanente por WhatsApp y eventos y material educativo, lo que usted va a incluir. ¿Y qué logro con este reto 30? Lo que yo le acabo de mostrar ahorita que es lograr los resultados de tener la talla y el peso ideal y es lograr estos resultados básicamente de alimentación, que son estos testimonios que le mostré, que usted va a lograr en 30 días. ¿Cuánto puedo bajar? Usted puede bajar de 5 a 10 kilogramos de grasa corporal en 30 días y de 5 a 12 centímetros de cintura con este programa en 30 días, básicamente. Y va a mejorar no solamente el tema del peso de la talla, sino que va a mejorar su salud, se va a sentir mejor, va a tener más energía, se va a ganar unos años de vida simplemente por tomar esas decisiones y hacer esos pequeños cambios de alimentación. Como dicen por ahí, el tiempo y la salud son dos activos preciosos que no reconocemos y apreciamos hasta que se agotan. Amigos, ustedes pueden tener una vida feliz, pueden tener una vida saludable. Si a partir de hoy toman buenas decisiones alimentarias, si toman la decisión de dejar esa adicción por el azúcar, si dejan esa adicción que tienen a través de los carbohidratos, y empiezan a hacer un buen ayuno intermitente, empiezan a hacer mejores elecciones alimentarias, e empiezan, en vez de comerme un ultraprocesado, me como un pedazo de queso, o me como una fruta bajo un glicémico, o me como algo que, me, que tenga un buen aporte nutricional, que me dé estado de saciedad, que me nutra, que me alimente, no solamente que me enrede por ahí la tripa, y que me empiece a dar hoy en día una enfermedad, un cáncer gástrico, o un montón de enfermedades que están dando hoy amigos. Y les digo algo, si ustedes conocen a alguien que tenga problemas en este momento de cáncer y se está haciendo quimioterapia, y todo, díganle por favor a esa persona que deje el azúcar, porque lo que alimenta el cáncer es el exceso de glucosa. Así que díganle a esa persona que deje el azúcar, porque eso es lo que está alimentando ese cáncer. Qué bueno que tomen buenas decisiones. ...la persona que te invitó a este evento... ...pídele más información sobre el programa... ...y ve, él hablo de varios suplementos... ...cómo funciona, yo quiero hacerlo... ...él te va a dar el valor del programa... ...cuánto cuesta, cómo lo puedes hacer... ...y obviamente empieza a hacerte este programa... ...porque definitivamente... ...puede mejorar tu vida y tu salud... ...si así obviamente tomas esa decisión... ...espero, te deseo... ...te deseo mucha salud para este 2024... ...y a lo largo de tu, de tu vida que puedas tomar buenas decisiones para ti, tu familia y que les le a tu familia una buena calidad de vida. Listo, eso es lo que les quería compartir amigos. Y bueno, no siendo más, nos vemos en.